Fuimos a salir aquí a las vueltas. Pasamos por Cerro La Nonal, Cerro La Bola, el plan del Picacho, a darle la vuelta. De ahí subimos la montañona. En la montañona tuvimos un ataque desde como de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Se vino un gran tormentón, pero tormento. Nosotros habíamos hecho unas trincheras de zango como de que allí ve, palo este, larga, alta la trinchera. Y el gran tormentón cayendo, lo mire, pero tormenta. Y es como a las 6:30 está en piedra el grande show. Y empezamos nosotros también. Y como mi teniente dejaba dos por posición, ¿verdad? En cada trinchera. Uno quedaba en una esquina y el otro quedaba en la otra esquina. Bueno, yo quedé con un camarada, ¿va? Que era de apellido, le decíamos dedos chachos, porque los dedos eran así, ¿ves? Le decíamos dedos chachos. Ah, pues entonces, y bueno, de repente ya no oí que disparara. Ya no oí que disparara. Y la tormenta cayendo y la trinchera arrasada de agua casi. Yo solo me metí así, ¿no? Solo me escondía nada más el poco de agua. Hombre, al siguiente día que amanecimos, mire, el que más amaneció, amaneció con 5 cartuchos. Casi lo acaban. Casi lo acaban ahí, con 5 cartuchos, el que más munición tenía. Y le digo ya a mi teniente Omar Rivera, a mi teniente, le digo yo, y de los chachos, le digo, no lo veo. No, hombre, me dijo, hay que buscarlo. Cortamos una barra y empezamos a pillar la trinchera. Abajo estaba sentado, cabal, aquí le iba a pegar el balazo al camarada. Todo esto aquí le habían llevado. Pero lo que le quiero decir es que cada día salíamos para el Carrizal. Y de la montañona al Carrizal, los tardamos 5 días para llegar al Carrizal. Y nadie se quería subir al cadáver en el lomo a cargarlo, porque no queríamos dejarlo. Nadie. Me decía uno que era de apellido Vázquez Vega, déjelo, camarada. Lo va a asustar, hombre, camarada. Y yo, como era mal claro, no sea tan cool, le dije yo, ¿cómo hagué que camarada me va a asustar? Me lo echaron al lomo a mí. Me bañó de seso. Todo esto aquí, me poco de seso aquí, me curí, hombre. Y me decía ese, va que vígame, mire, camarada, me dice, ¿cómo va de seso y de sangre? Lo va a asustar, hombre, mire. No me lo está preguntando. Cuando los atacaban todo el cerro de la montañona, el camarada me servía de trinchera a mí. Él me servía. Pero pues, como así lo ponía, ¿va? Él me servía de trinchera. Mire, lo cargué 5 días, el camarada no me lo está preguntando. Quizás llegué yo más que él. Porque yo todo el uniforme aquí, tieso, tieso. Más que fue que lo caía al agua, lo volvía a secar, lo volvía a caer, lo volvía a secar, en pleno invierno, pues. Entonces llegamos al Carrizal, ahí estuvimos unos días en el Carrizal. Después salimos a la laguna. Como antes el DM1 cubría la laguna, el Ocotal. En el Ocotal, ahí murió la comandante Susana, una comandante que era Susana, le decían de nombre. Andaba con dos asistentes, estaban comprando una tiendita. Ahí murió. Entonces yo andaba en la patrulla de Silvio Tobías Núñez. Pues entonces ahí murió esa comandante. En el Cerro Negro me levantó una mina. A mí, me levantó como el arte de palo, Me paré en la mina yo, mire, como es Dios de poderlo. Yo que me paré en la mina y que quita el pie y explota la mina. Y el camarada que iba atrás le vuela el pie. ¿Sí? Y a mí no me dio nada. Pues, se tardó un poco en explotar. Se tardó la mina en lo que yo levanté el pie.
cerro. No recuerdo, el chamaco puso el pie en ella. Ahí explotó. Bueno, pero gracias a Dios, como le digo. Y bueno, y estuve en el DM1 hasta el año 88. Aquí en Peña del Norte ya era jefe de patrulla. Yo ya era jefe de patrulla. Han dado 30 soldados a mi mando. Lo mandan a patrullar hasta Concepción, aquí por Batoro. Y los hablan por telefonía, los hablaron que nos trasladamos de Concepción hacia Peña del Norte. Hacia Peña del Norte. Y llegamos a Loma, a hacerlo a Peña, y lo quedamos viendo con los binoculares. Vimos un señor que iba en una mulita para arriba. Y lo quedamos viendo y vimos cuando le estaba repartiendo la comida a los guerrilleros. Entonces el señor solo repartió la comida, y dio la vuelta en la mulita y vino para acá de regreso. Y empezamos nosotros, el de chongue, va. Los guerrilleros fueron. Quitamos un fusil esa vez. Ahí en Peña del Norte, cuando Edil García Méndez, Vázquez Vega y Chorro de Humo y ¿quién es el otro, hombre? Pero bien que andábamos 30, ¿va? Pero los que entramos a la patrullita allí a la Peña del Norte a ver si había algo, solo éramos 6 los que estaban con los militares. Ajá. Entonces entramos, va, y allí vamos al puño de pupusa, va, regresa ahí al contorno el puño de pupusa, y empiezan a ellos y meten, va, y les digo yo, va, no se metan allí, hombre, les digo yo. Le explotaron a mí, y como ya andaba de patrulla, mi cargo andaba a los 30, va, le explotaron a mí, y yo recosté mi mochila, va, como de aquí al palo aquel, en un palo espino, va, yo tranquilo. Y diciéndole a los camaradas que no se meten ahí porque le dije, flotar a mí. Andaba uno que le llamó Coa Coa. Entonces me dice, dale, vaya, me dice Coa Coa, si aquí no hay nada, hombre. Vaya, pues le tengan cuidado, hombre. Por andar queriendo comer algo, le dije, le voy a flotar. No, hombre. Viene aquel y le quita la mochila y le ponen una trinchera que estaba de piedra. Es que pone la muchacha y de así la pedí también que se rodó de la trinchera para abajo y le va a caer cabal en medio de los pies. ¡Blum! La mina. Se lo levantó. Y después, ¡ay, payé! Me decía, ¡ay, payé! Ese día el gardíamente le cayó tierra en los ojos y me dijo, ¡ay, payé! ¡Quedé ciego, me quedé ciego! Y yo después, yo me dio cólera porque les dije yo les dije que no me metieran ahí. Por andar buscando la comida, lo iba a matar a mí. No, y empezamos a partirme uno, ¿va? Que me mandaron un pájaro y que eran que... Bueno, lo mandé en el pájaro. Ya solo me quedé con 24 soldados. Pero no le quebró las piernas. Al Coacoa sí le quebró las dos piernas. Le quedó las dos piernas. Pero lo que me da risa a mí que la parte, por eso le decíamos colú también, porque era con regular, ¿verdad? Y en la parte le entró una esquila y se la voló y se la dejó así, ¿verdad? Y se la dejó así. Pues nosotros después... Ya no le dimos cola, de que le dimos sin cola. Porque como a los 3 meses vino de Real DM1, ya vino del hospital militar, vino recuperado y con muletos, va. Ya no le pudimos coludo que sin cola le dimos. Porque antes le dimos coba, coludo y tres patas. Así le dimos. Bueno, pero lo que le quiero contar es que pasó eso, ahí va, y nos presentamos al DM1. A mi patrulla me le dieron 15 días por fusil que estamos. Me felicitó, estaba mi coronel Natividad de Jesús Cáceres. Estaba entonces
de comandante de destacamento. Sí. Y después de aquí, pues, me fui para la cuarta brigada. Sí. ¿Cuánto tiempo hizo acá, entonces? Aquí desde el 83 al 88. 5 años. Sí. Pero también, también con Jutepec lo hicieron una emboscada. ¿Y eso? Ahí estaba mi teniente Alvarado Castro. Estábamos en el Cerrón Grande, estábamos destacados. Llega mi capitán, no me acuerdo cómo era el apellido de mi capitán que estaba, pero la verdad es que llegó mi capitán y le dijo, mi teniente, mira, Alvarado, le dijo, te voy a dejar dinero para comprar leña, para que le dé comida a la tropa. Vaya, le dijo, y uno que era de apellido La Juan, el papá era mandador en Los Naranjos. ¿Era qué, perdón? Mandador, okay. De una finca en Los Naranjos. Entonces viene el La Juan y le dijo, mire, mi teniente, le digo, ¿por qué no guarda el pistolero que le ha dado mi capitán, le digo, para otra clase de comida? Y vamos, hagamos una comisión, le digo. Y vamos a Los Naranjos, a la finca que tiene mi papá de mandador allá, le digo. Vamos, le digo, hay leña, le digo, hasta de puta, le digo. Vino mi teniente Alvarado Castro, le hizo caso, ¿verdad? Y nos fuimos para allá. Mi teniente era de Sunzacate, y era mi teniente. Hasta le mandó una carta a la esposa que la lleváramos. Y nos fuimos a traer leña. ¡A nombre! El papá del Cabo de la Guada, bien contento. Iba Guarijú. Iba desde Coacoa, todavía no había tenido accidente, y iba Coacoa, iba Canillón, iba yo, iba ese Cabo La Juan, que el Cabo La Juan, pues, de mala suerte, en el día fuimos a traer leña, y en la noche lo llevaron muerto a papá. Ahí Mansur, uno que está en los Estados Unidos, gran camarada conmigo de Mansur, está allá y pues... Porque de aquí el presidente que estaba, Cristiani, él lo mandó para los Estados Unidos, porque ya lo iban a operar de la cabeza. Y se quedó allá a trabajar con el gobierno de Estados Unidos, y siempre lo están operando. A él le quedó la boca por aquí, le pegaron un balazo en la canilla, y le cayó una esquirla aquí, y le cayó una por aquí, que le atravesó la boca. Él era el meses entero. Entonces... Ahí solo quedó bueno ese Coacoa y yo. Y yo, solo dos. Incluso que nosotros caímos afuera del camión. Afuera del camión caímos y empezamos a disparar. Los guerrilleros pensaron que a todos los habían matado. Pensaron que a todos. Pero no habíamos quedado los dos vivos. Habíamos quedado Coacoa y yo habíamos quedado vivos. Entonces, y detrás de nosotros iba un pique. Llegamos a Cojutepeque. ¿Pero ese pique también es de ustedes, o? El pique era de un señor civil que iba detrás de nosotros. Porque el camión, el reo que nos llevaban nosotros, no lo fregaron. Porque las tréboles estaban cabal para que agarrar la tropa. Que estaban esperando a mi general Blandón, que iba a tener un evento en el cuartel de Cojute. Y nosotros paramos de tiempo, nosotros hemos logrado. Entonces, pues lo que le quiero decir es que el camión no se arruinó. Llegó al alantel de Cojutepeque, habló el motorista para el alantel de Cojute, pero ya el señor ese que iba con el speaker, ya había llevado los heridos para allá, los que habían quedado más peor, más. Ya los había llevado para allá. Para el hospital de Cojute. No, hombre, cuando nosotros llegamos al hospital, como nos quedamos afuera, va. Ya el Guarijú ya estaba cubierto. Este Guarijú estaba cubierto porque a Guarijú le entró una esquirla aquí y le salió aquí y le sacó los dos ojos. ¿Ah? Le sacó los dos ojos. Mansur lo tenía cobijado porque la cara la tenía, o sea, la boca la tenía aquí. Ese que mandaron por ahí. Es que el cristiano de Estados Unidos y tenía regada la calle aquí, tenía el palacio aquí. A La Juan lo tenía cubierto porque el día estaba muerto. Ajá. Entonces, pero gracias a Dios, mire, yo aquí estoy.
vivito por misericordia, no porque haya sido bueno. Por pura misericordia de Dios, ahora pues le sirvo al Señor y me siento feliz de pertenecer al ejército, porque nosotros somos militares hasta que muramos. Pues después de aquí me voy para la cuarta brigada.